Estamos de regreso. Hoy se aprobó la ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en el Congreso del Estado. Una ley muy debatida, una ley que se cuestionó en su primera presentación, cuando los diputados no habían escuchado mucho el diálogo con el sector, con los comunicadores, con los defensores de derechos humanos. Paradójicamente, bueno, pues en materia de comunicación, de represión, de censura, de hostigamiento a la prensa, siguen ocurriendo cosas que esta ley probablemente no prevea, porque son demasiado sutiles de pronto. En la línea telefónica está la periodista Guadalupe Hernández del portal El Salmantino, que ha sufrido pues embates fuertes de autoridades en ese municipio por su línea crítica. Guadalupe, ¿cómo estás? Hola Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio, estoy a la orden. Buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Oye, ustedes se quejaron en Derechos Humanos, presentaron una queja por ciertas actitudes del municipio de Salamanca, lo tengo entendido así, ¿no? Así es, hace año y medio que hicimos esta queja, Arnoldo. Ustedes fueron las antecesoras de todas las demás que vinieron después. Todavía era Procurador de Derechos Humanos Gustavo Rodríguez Junquera entonces. Así es, todavía él era el procurador y nuestra queja inclusive la tomó o tenía pleno conocimiento de ella el actual procurador. Porque Montero, Raúl Montero era el subprocurador de Irapuato, que atendía la zona de Salamanca. Bueno, ¿y de Así es. qué se estaban ustedes doliendo? ¿De qué se quejaban en relación con el municipio de Salamanca? Arnoldo, nosotros nuestra queja era por la, pues ahora sí que el embate que había en contra de nosotros como portal de noticias ya independiente, pues ahora sí que golpeteo del municipio hacia nosotros los periodistas empezó desde la administración de Justino Arriaga Rojas, en donde varias periodistas terminamos sin empleo gracias a eso por nuestra línea crítica. Y al nacer, de ahí fue que nace el Salmantino, el portal de noticias. O sea, ¿hablaba a los medios de comunicación en los que ustedes trabajaban o se intrigaba con ellos para bloquear el trabajo informativo de ustedes como reporteros? Sí, no, y había jefes como el mío que sin reparo alguno me decía las notas no salen porque vulneraban intereses con el municipio, así tal cual. Claro. Pero bueno, esto al no poderlo hacer ya con el Salmantino, pues obviamente el embate o lo que fue el ataque directo hacia el portal, pues se volvió hacia lo que es tu servidora y quienes en ese momento ellos presumían me ayudaban. Y bueno, me imagino que había bloqueo publicitario total, cerrazón de fuentes. ¿De qué otras maneras te agredían, Guadalupe, a ti y a tus compañeros? Pues mira, la principal y la por la que nació esta queja en Derechos Humanos era en relación a que cualquier compañero de otro medio de comunicación que tuviera buena relación con el municipio, pues era así como les advertían, que no, es más casi que ni el saludo a tu servidora. ¿Por qué? Porque ellos Hostigamiento. pues deducían que estaban ayudándome a filtrar información, que fue el caso de Josefina Montecillos, una persona que tenía 25 años de trabajar para El Sol de Salamanca. En su momento nosotros dimos a conocer el audio en donde se escucha de manera clara que el propio director de El Sol de Salamanca le dice a Josefina que al ella tener cierta amistad o apoyarme, porque en ese momento ellos presumían que Josefina me filtraba información, estaban vulnerando todos sus pues intereses con el municipio. Una persecución, podríamos hablar de eso. Y la queja fue recibida, Exactamente. fue aceptada. Y hoy, un año y medio después, ¿qué noticias tiene la Procuraduría de los Derechos Humanos? Después de año y medio, o sea, un año más de lo que tienen permitido, nos dan una resolución de no recomendación al alcalde. Esta resolución, ha sido ya analizada por especialistas y lo que nos dice es que está muy viciada, que para empezar, todo lo que decimos nosotras como periodistas está desestimado totalmente. No, No, no te a ellos creen. no les interesa lo que decimos nosotros, nuestra versión, simple y sencillamente la desestima. Bueno, es la suerte que muy probablemente corran otras denuncias. En Derechos Humanos hay denuncias de Coco Bernal, hay denuncias de Carmen Pizano, de Zona Franca, hay una denuncia mía también. Bueno, pues parece ser que el tema de la libertad de expresión no forma parte de las prioridades de este procurador de los derechos humanos, Guadalupe.
Así es, Arnoldo. Ahorita estábamos escuchando mi compañera Josefina y tu servidora el dictamen aquí en el Congreso, en donde se aprueba la nueva ley de protección para periodistas, y simple y sencillamente volteamos y nos vimos demagogia pura, palabrería, ya que si esta ley va a estar superditada a que esté un procurador de derechos humanos diciendo que no a todo lo que nosotros los periodistas estamos argumentando y estamos demandando, pues simple y sencillamente pues esta ley no va a servir de nada. Es una ley que se hizo bajo la presión de lo que está ocurriendo a nivel nacional, también la presión de los comunicadores locales, pero que prevé casos extremos, casos de violencia prácticamente física y mecanismos sutiles de represión. Se habló aquí de muerte tanto de los periodistas como de sus familiares, hasta en cuarta descendencia. Pero pues realmente en torno a este tipo de vulneraciones como las que nos hacen a nosotros, a los reporteros, te decimos en Salamanca, la gente del Salmantino, seguimos siendo acosados. Ahí el fotógrafo de Presidencia Municipal no pierde el momento para poder tomar una foto. ¿Para qué las quieren? No sabemos, pero pues de cierta manera sí nos hacen sentir hasta vulnerables. Bueno, pues antes que nada, todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad y estar pendientes y comunicados de cualquier cosa que ocurra para pues, difundirlo rápidamente y generar nuestros propios mecanismos de protección, ya que los de la ley pues iban a ser muy limitados, de aquí a que se forme ese consejo, que interactúa, etcétera, ¿no? Así es, sí, vamos, ahora sí que esa unión que muchas veces también, hay que decirlo, nos falta en el ámbito periodístico ante este tipo de situaciones con un procurador como de los derechos humanos como el que hay en Guanajuato, pues definitivamente es lo que vamos a tener que hacer, ¿no? Entre nosotros estar pendiente y estar viendo qué está sucediendo en cada uno de los municipios del estado con nosotros los comunicadores. ¿Vas a recurrir a otra instancia? ¿Vas a ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Así es, se va a meter una inconformidad ante derechos humanos, pero ya a nivel nacional. También estamos pendientes y por favor te pedimos que nos mantengas informados, ¿te parece? Claro que sí, Arnoldo, estamos al pendiente. Muchísimas Muchas gracias y un abrazo. Muy buenas tardes, un abrazo. Buenas tardes. Periodista Guadalupe Hernández del portal Salmantino, algo que enfrentan muchísimos medios de comunicación, pues que simple y sencillamente no acatan la línea de los funcionarios de las oficinas de comunicación social y de sus jefes, los responsables políticos, alcaldes, gobernador, etcétera. Bueno, vamos a ya directo.